Creo que la condena va a ser la pedida por la fiscalía, creo yo, pero lo que sí me sorprende es que sean absueltos por la tenencia ilegal de armas de guerra, que fue el arma que mató a estas dos personas. Yo la verdad que es un fallo, sinceramente, por el momento incomprensible. ¿Habrá alguna explicación racional? La expectativa que tengo es una explicación racional, a ver en qué ha basado este tribunal, este excelentísimo tribunal, la condena en la persona de Marconi para poder atacarlo luego. O sea, queremos saber cómo se llegó a esta decisión. La realidad del expediente arranca en la carátula y termina en la contratapa del último cuerpo. Adentro de esa realidad no hay nada de lo que usted me dice. Todo es veremos. Pero la realidad no es lo que usted dice. Mire, señora, la exintendenta, reconocido aquí por el fiscal de la causa, le dijo al fiscal de la causa, cuando esto se suscitó, hace algo porque nos matan a todos, hace algo porque esto nos lleva puesto a todos, la misma noche de los homicidios. Si eso no es una incidencia política, yo no sé lo que es.